Laura, ¿qué tal? Y bueno, como lo habíamos adelantado en el bloque anterior, vamos a hablar de este hecho que sucedió en Simoca, puntualmente a las 4 y 10 de la mañana. Una llamada anónima llama a un número de emergencia y indica que en la calle San Miguel 140 había dos hombres fuera del auto, de un auto, y aparentemente uno de ellos estaba herido. La policía, al recibir este llamado, va hacia este lugar. En la calle San Miguel, volvemos a repetir, 140. Bueno, ¿qué sucede a partir de ahí? Cuando llega la policía se da cuenta de que no estaba ni el auto ni tampoco estas dos personas que habían sido, de alguna manera, les habían advertido a la policía, pero sí había manchas similar a lo que sería una mancha de sangre. A partir de ahí la policía comienza a averiguar en hospitales de esa ciudad, de la ciudad de Simoca, y llega hasta la guardia. Esto es, estamos dando información según el parte de la Unidad Regional Sur. No especifica en cuál nosocomio, pero ahí en ese lugar la policía constata que a las 4 y cuarto ingresaron dos personas, Jesús Ibáñez y Jorge Salazar. Estas dos personas ingresan a la guardia, volvemos a repetir, de este nosocomio que no indica el nombre, el parte de la Unidad Regional Sur, pero de esos dos, Jorge Salazar es quien estaba herido. ¿Cuál era la herida? Era una herida de arma de fuego que tenía ingreso por en la zona de. Aquí estamos mostrando imágenes de lo que ha acontecido. Bueno, hay otras imágenes, por supuesto, que por respeto a la familia y a la ética profesional del propio periodista que maneja esta información, no la podemos poner al aire, pero este fue el momento en el que el auto chocó cuando dejó a su compañero en el hospital, luego perdió la vida. Así es, a las 4 y 10, volvemos a relatar, es este llamado anónimo. Salazar ingresa a la guardia de un nosocomio con esta herida, estaba consciente, toma parte de la justicia y no, la carátula hasta ese momento era herida por arma de fuego. Claro. El policía Ibáñez, la justicia no indica la aprehensión del mismo porque hasta ese momento Salazar estaba herido y estaba aparentemente, por lo que dice el parte, habría estado fuera de peligro, al menos los primeros minutos que ingresa a este nosocomio. Claro. Pero a las 9 y 10 de la mañana, lamentablemente, es cuando se informa el fallecimiento de Salazar y ahí inmediatamente cambia todo. Cambia por un lado la carátula que pasa de herido de arma de fuego para. La carátula es ahora la actual homicidio. Ibáñez, ¿te acordás que habíamos dicho que en un principio la justicia no había ordenado la aprehensión, sino una serie de análisis, el secuestro del auto, del arma de fuego también? Bueno, a partir del fallecimiento de Salazar, inmediatamente se libra una orden de aprehensión hacia Ibáñez y la carátula pasa a ser homicidios. Estos dos policías, acá yo lo tengo anotado para. No, para decir bien Los el nombres, nombre, sí, el cargo, perdón. el Bueno, cargo. estos dos policías prestaban servicio en la patrulla de delitos rurales y ambientales número 5 de la ciudad de Simoca. Claro. Bueno, una pena, ¿no? Y como volvemos a 41 esto. años tenía la víctima. Claro. Bueno, vamos a seguir con este tema porque seguramente van a seguir brindando más datos sobre lo que Sí, hay ocurrió. que ver qué es lo que sucedió aparentemente dentro del auto o afuera del auto, todavía no se sabe, Claro. eso es parte de la investigación por parte de la justicia, si se le escapa el tiro accidentalmente, si hubo una discusión antes, eso no se sabe, solamente nosotros, como siempre, damos la información de acuerdo al parte oficial, en este caso de la Unidad Regional Sur, como había dicho en un principio. Claro. Bueno, Alvarito, excelente tu trabajo, como siempre, teniendo la información lista. Porque este lo manejaste vos a Muchas primera gracias. hora en la madrugada, después empezó a circular en la información. Así es. Te Bueno, mando un beso. lamentablemente lamentamos el fallecimiento Sí, de este de este efectivo. policía.
este efectivo policial y preguntarnos nuevamente, ¿quién cuida la salud de los que nos cuidan a nosotros? Vamos a tratar mañana de invitar a una psicóloga experta en seguridad para que nos hable de este tema. ¿O qué protocolos tienen que poner? Porque, a ver, el otro día charlaba, y te lo contaba hoy en privado, con una persona, un comisario de una fuerza, y me decía, el estudio del policía quedó obsoleto. Los 3 años cuando vos ingresás a la carrera de oficial, las materias quedaron obsoletas. Exacto, y hay que ver también si se le realiza un seguimiento. Esto hablo desde la ignorancia, sabemos que hay una serie de estudios para el ingreso. Ahora, si esto se repite en el transcurso de la trayectoria del policía.